Bienvenidos a mi canal Cocinando con Tina. El día de hoy les voy a enseñar cómo preparar una irresistible receta de aguachiles. Por aquí ya tengo los camarones ya lavados y bien peladitos. Si usted los compra con cáscara, los tiene que pelar muy bien, lavarlos, y ahorita vamos a comenzar con el procedimiento. Los ingredientes se irán mostrando al momento de la preparación. Vamos a comenzar a partir los camarones. Este procedimiento es opcional. Si ustedes no les gusta con la venita que trae aquí, se la pueden retirar. Si ustedes no les molesta, se la pueden dejar, no pasa nada. Miren, es como una venita que trae el camarón. Si se la dejan, no pasa nada. Pero depende, si ustedes se la quieren retirar, se la pueden retirar. Y los vamos a ir partiendo en esta forma, como en forma de mariposa. Así, así los partemos todos los camarones. Por aquí yo ya tengo algunos limones partidos. Aquí ya tenemos los camarones ya bien limpios y partidos. En este momento lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a exprimirle el jugo de limón a los camarones. Deben de tratar de agregar bastante y suficiente jugo de limón a los camarones para que se puedan cocer bien con el jugo. Tienen que estar bien bañaditos de limón para que no les vayan a quedar crudos, y esto es lo que vamos a hacer para que se cocinen muy bien. Ya que le agregaron el jugo de limón, ahora le vamos a agregar la sal para que se vayan cocinando junto con la sal, el jugo de limón. Eso es al gusto, dependiendo la cantidad que ustedes hagan de camarones, será la cantidad que le van a agregar de sal. También le vamos a agregar pimienta molida. Eso le da un rico sabor a esta receta. Dependiendo, si ustedes no les gusta la pimienta, le pueden evitar agregársela, pero da un muy buen sabor con la pimienta. Y bueno, ya que le ponemos la pimienta, los vamos a batir muy bien para que se mezcle la pimienta, la sal y el jugo de limón, y los vamos a dejar reposar por algún buen tiempo. El color va a decidir si ya están los camarones. Más tarde les muestro qué color van a tomar para que puedan ver cómo es cómo van a ir quedando. Por aquí tenemos una cebolla morada de tamaño grande. Lo que vamos a hacer en este momento es que la vamos a partir a la mitad y vamos a hacer las rebanadas al estilo juliana.
para que nuestra receta quede muy vistosa con esta cebolla rebanada en juliana. Así que la partemos completamente toda la cebolla y la vamos a reservar en un recipiente para después más tarde agregársela a los camarones. Por aquí tenemos dos pepinos. Lo que vamos a hacer es que los vamos a pelar muy bien y los vamos a lavar. Ya después de lavados y pelados, los vamos a picar en cuadritos. Por aquí tenemos unos chiles serranos. Ustedes le pueden agregar la cantidad que deseen, dependiendo si no les gusta que pique, también le pueden quitar la semilla, pero eso es al gusto. Le vamos a agregar un pedacito de cebolla y también le vamos a agregar los rabos del cilantro, nada más unas cuantas hebritas de cilantro. La mayoría son los rabos porque eso es lo que le va a dar el sabor a nuestros aguachiles. Así que vamos a agregar todos esos ingredientes y también le vamos a agregar jugo de limón. Es alrededor de 5 o 6 limones para que se pueda licuar muy bien todos los ingredientes. Si requiere más, le pueden agregar más jugo de limón. Eso es al gusto. Por aquí tenemos ya los camarones, ya se cocieron con el jugo de limón, así deben de quedar, agarran un tono rosadito, es que ya están listos. En este punto ya le podemos agregar la cebolla y el pepino. Comenzamos agregándole el pepino que picamos en cuadritos. También le vamos a agregar la cebolla que partimos en juliana. Si a usted no le gusta mucho la cebolla, le puede agregar menos cebolla, eso es al gusto. También dependiendo la cantidad que usted haga de camarones, es lo que le va a agregar de cebolla y de pepino. Lo mezclamos muy bien todo para combinar todos los ingredientes. En este momento le vamos a agregar la salsa que licuamos. Se la agregamos, lo vamos a mezclar muy bien para que se combine muy bien la salsa con los camarones y los demás ingredientes. Lo pueden probar, si le falta un poquito de sal le pueden agregar más, pero recuerden que la sal se la agregamos al principio, así que nada más les toca probarlo y si está bueno, pues así lo dejan.
Y si no, le agregan un poquito de sal, eso es al gusto. Miren nada más cómo nos quedaron estos camarones. ¿A poco no se les antojan? Se ven bien ricos. Por aquí ya tenemos los camarones listos. Por este lado tenemos una tostadita que vamos a preparar a ver qué tal nos quedaron. Les recomiendo mucho esta receta. Espero la preparen y me compartan cómo les quedó. Pasamos a la segunda receta. ¿Qué es lo que vamos a preparar? Vamos a preparar un riquísimo ceviche de filete tilapia. Y para esta receta vamos a necesitar. Yo aquí tengo lo de 2 libras de filete tilapia, 3 dientes de ajo, jitomates, cebolla, limones, cilantro, un poquito de orégano y sal al gusto. Así que vamos a comenzar con la preparación de esta deliciosa receta. Vamos a comenzar moliendo todo el filete y los dientes de ajo se los vamos a ir agregando ahí también. Al momento de moler el filete, le agregamos los dientes de ajo. Si ustedes no tienen un molino así, también pueden picar finamente el filete y los ajos los pueden rallar con un rallador fino para que les quede bien finito el rallado. El ajo se lo estamos agregando para que el filete no huela a pescado. Ya ven que hay veces que uno prepara tostadas de ceviche y huele mucho a pescado, tiene muchísimo sabor a pescado. El ajo le da muy buen sabor y quedan riquísimas las tostadas, así que les recomiendo que utilicen el ajo para estas tostadas de ceviche. Vamos a molerlo todo y ya después para irle agregando el jugo de limón. Ya tenemos el ceviche ya molido. Así que vamos a agregarle el jugo de limón. Yo le estoy agregando primero que todo la sal, porque esto va a ayudar también a que se curta más rápido. La cantidad de jugo de limón dependerá la cantidad de ceviche o de pescado que tengamos. Tiene que quedar cubierto de limón para que se curta muy bien. Así que le agregamos suficiente jugo de limón. Ya que le agregamos suficiente jugo de limón, lo vamos a dejar más o menos por una hora a que se curta. Mientras tanto, vamos a picar el jitomate, la cebolla y el cilantro.
Yo aquí ya estoy terminando de picar el cilantro. Ustedes también le pueden agregar chile serrano o chile jalapeño. Yo en esta ocasión no le estoy agregando porque a mis hijos no les gusta que pique, pero se lo pueden agregar y le da mucho más sabor. Vamos a ver el pescado, a ver si ya se curtió. Miren, como pueden ver, ya está listo para agregarle el jitomate, cebolla, todas las verduras que picamos. Así es como se mira ya blanquito. Así que vamos a agregarle todas las verduras que picamos y lo vamos a mezclar muy bien. Y por último, ¿recuerdan el orégano? Le vamos a agregar solamente una pizca, lo vamos a moler con nuestras manos y lo vamos a mezclar nuevamente. El orégano le dará un toque especial a su ceviche, se los recomiendo lo agreguen porque quedará delicioso. Así que mezclamos muy bien y ya está listo el ceviche para acompañarlo con nuestras tostadas y la salsa de su elección. Ya que tenemos el ceviche listo, vamos a tomar una tostada. A mí me gusta acompañarlo con mayonesa, eso es totalmente opcional. No es necesario que se lo agreguen. Yo se lo pongo porque a mí me gusta y agarra un sabor delicioso, así que le ponemos la mayonesa por toda la tostada. Y le vamos a agregar una buena cantidad de ceviche. Y lo vamos a acompañar con unas rebanadas de aguacate. Y también le vamos a agregar una salsita, la que les guste más, la que sea de su elección. Y ya estará lista la tostada de ceviche para comerse. Miren, así es como nos queda, de verdad se ve deliciosa. Y pues ya solo me queda despedirme de ustedes. Por aquí les dejo estas dos deliciosas recetas riquísimas para esta calorcita, ya se antojan comidas así frescas. Espero les guste y las preparen. No olviden regalarme un like, compartirlo y suscribirse a mi canal. Nos vemos hasta la próxima.